Hola a todos y bienvenidos de vuelta al podcast de Golau. Estamos aquí en nuestros nuevos estudios. Bueno, Samir está, yo no. Como pueden ver los que están viendo este podcast, toda una tecnología impresionante de nuestra parte. Pero se arranca, bueno, empieza ya, ya empezó la semana, una semana donde veremos un clásico Barcelona-Real Madrid. Los dos vienen empatados en puntos. Los dos vienen medio que ahí. Yo creo que ahorita no te podría decir quién es totalmente mejor. Creo que se ha visto mejor el Real Madrid por lo que hemos visto en Champions de ellos, algo que no hemos visto del Barça. Pero creo que va a estar parejo al final del día, ¿eh? Al final, o sea, siempre lo decimos, pero es algo muy normal, es un clásico y vamos a hablar un poquito de eso. Estoy con Samir y bueno, ¿cómo estás? Se ve bonito el fuego de atrás y todo. Con tu cafecito. No, la verdad me falta un pumpkin spice aquí y ya me sentiría totalmente de fall season. ¿Qué tal? ¿Cómo viste lo que pasó el fin de semana pasado y lo que podemos ver esta semana, sobre todo en el clásico de Barça-Real Madrid? Claro. Pues mira, empezar diciendo que en los clásicos, en los derbis, en este tipo de partidos, el estado de forma pasa a ser un factor no tan decisivo como en otras partes de la temporada, ¿no? Son partidos de muchas emociones, mucho peso mediático y bueno, obviamente ahorita considerando el año que tuvo el Barcelona el año pasado, están como en una situación como de dar un puño a la mesa. Yo creo que va a ser pues dependiente de muchísimos factores, como el partido contra el Inter. Y también del otro lado, pues si se recupera Courtois y bueno, la puntería de Benzema, ¿no? Que ahí Ancelotti tiene pues una decisión difícil de tomar, ¿no? Por cómo están Valverde y Rodrigo y Kroos y Modric, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un partido interesante y a ver cómo va. Sí, los estados de forma sin duda pasan muy a segundo plano en estos partidos. Pero aún así, por ejemplo, si Benzema llega a estar, si Courtois llega a estar, al final del día son ellos dos. Y como dices, son partidos donde resalta esa calidad, donde se tiene que demostrar y son dos jugadores que lo han hecho en partidos importantes. Para el Barça, creo yo que está muy complicado aún. O sea, sí hemos visto buenos momentos del Barça. Justo este fin de semana pasado tuvieron un medio tiempo muy bueno, el otro más desastroso. Como que por momentos se ve que están tambaleando en exactamente qué es lo que quieren hacer. En ataque tienen muchas opciones, pero como que no han sabido exactamente cuál es ese tridente, ese diferenciador, porque luego el siguiente partido entra otra persona y también le va bien o también le va mal o lo que sea que esté pasando en ese momento. Y creo yo que me da mucha intriga saber con qué va a salir Xavi en el sentido de que va a demostrar para él quién es hoy en día su plantel titular, su estelar, que para mí no lo he encontrado. A mí se me ha complicado mucho como que entender el final en ataque, el estar finos en ataque y la cantidad de variantes que puede llegar a tener este equipo. Para mí que le ha faltado un poquito. Y luego obviamente está el tema de Ronald Araujo, que no va a estar, que ese para mí es no solo en este partido, pero en general es la gran baja de Xavi y del Barça. Claro. No, bueno, obviamente el tema de la defensa es dramático para el Barça ahorita. O sea, dos de sus tres fichajes en defensa. No, dos de sus. ¿Cuántos fueron? Cuatro fichajes o cinco Marcos fichajes. Alonso, Christensen, Jules Koundé, ya van tres ahí. Bellerín. A Bellerín igual llegó, sí. Que por cierto, Sí. bueno, principios de semana, digamos, decían que van a seguir buscando ese tipo de fichajes, los que llegaron gratis. Que para mí han sido buenos, pero no hay que tampoco llenar el equipo de eso. No, claro, mira, yo a lo que iba es, o sea, el cuadro que tienen en defensa ahorita es complicado. El Barça con Koundé y con Araujo titulares es obviamente una amenaza muchísimo más presente, pues para Vini, para Rodrigo y para Karim. Yo creo que Xavi no ha encontrado su once tipo porque
pues, no lo ha tenido al completo, el suficiente tiempo. El parón FIFA le dio en la torre y, bueno, o sea, finalmente sí. No se han probado con muchos equipos grandes, para ser sincero, más que contra el Bayern, que, bueno, se jugó muy bien. Uh-huh. Y contra el Inter ya no estaban Araujo y Koundé, ¿no? Entonces, este partido contra el Real Madrid los va a medir en un ambiente mucho más seguro para el Barça, que es la Liga, porque, bueno, es una obviedad que la diferencia entre Barça y Madrid con los otros 18 equipos, bueno, uh-huh. O sea, es abismal, ¿no? Sí. Oye, para ti, ¿quién ha tenido mejor temporada hasta el momento? ¿Lewandowski o Benzema? Lewandowski. Obvio. Sí, ¿verdad? Ok. Obvio. Benzema ha estado lesionado, ha estado falto, o sea, no ha estado jugando bien, falló un penal que, o sea, brother, necesitas meter ese penal porque perdiste el liderato por ese penal. Y bueno, también, a ver, Benzema jugó todos los partidos posibles la temporada pasada, llegó 10 días sí. después a la pretemporada con sus compañeros y, bueno, obviamente eso pasa factura para un jugador de su edad, ¿no? Y es lo mismo, vamos a medir las aguas del tipo de temporada, ¿no? Porque, pues, supongamos que en este clásico Lewandowski llega y te clava dos y Benzema no mete, bueno, pues entonces ahí las sensaciones son radicalmente diferentes porque no hay nada más importante hasta el Mundial, mínimo sí, sí. para el Madrid. Sí, sin duda. Y luego vamos a hacer este diagnóstico así de ambos equipos. Vamos a la portería ahora. Courtois, Ter Stegen. Para mí Ter Stegen, ahorita tú me dices de Courtois, pero para mí Ter Stegen se ha regresado a ese nivel. No ese espectacular nivel que tuvo hace como 5, 4, 5, 6 años, chance, ya. Porque empezó muy joven y con un muy buen nivel. Pero para mí esta temporada ya me transmite mucho más seguridad, eso sin duda. O sea, es algo que las últimas dos temporadas me lo había perdido por completo. De hecho creo que mucho barcelonista siguió mucho en su barco porque al final era un tipo con mucho carácter y tal, pero mucho barcelonista igual se bajó de ese barco y ya no ponía a Ter Stegen en esos debates entre Oblak, Courtois o cualquier portero que en ese momento que esté fuerte, o Keylor Navas también en su momento, ¿no? ¿Tú cómo ves del lado del Madrid con Courtois? Digo, igual falta ver si llega, ¿no? Y llega. Sí. Mira, yo creo que el tema del Ter Stegen se nota tanto porque ya se parece al Ter Stegen de antes, ¿no? Entonces, el brinco de calidad destaca sobre Courtois. ¿Por qué? Porque Courtois ha mantenido la línea que, bueno, o sea, inmejorable, ¿no? Vamos a ver cómo regresa la lesión, cómo regresa el Mundial. Es una realidad que Ter Stegen es el segundo portero de Alemania y Courtois, pues, es el, pues, si no me equivoco, el capitán de Bélgica, ¿no? Entonces, pues, va a ser decisivo Ter Stegen es para el Barcelona, ¿no? Porque el partido pasado contra el Celta lo demostró. Sí, sin duda. Y luego vámonos a toda la línea defensiva, que para mí el Real Madrid va a estar por encima solamente, y sobre todo por la baja de Araujo, lo de Koundé, que también se lesionó. Piqué jugó bien contra el Celta. Eric García es un poco problemático. Puede ser, para mí es un jugador inteligente que tiene suficiente IQ futbolístico, pero en términos de nivel no llega para mí todavía a eso donde se necesita en un Barça. Y luego en los laterales, tampoco me convence mucho el Barcelona. O sea, en la central, sobre todo con esas dos bajas, para mí con eso pierde el Barça. Bueno, considerando contra quién se tienen que enfrentar, ¿no? Pero... Uh-huh. Pero contra la línea defensiva, bueno, es que no hay ni siquiera comparación, ¿no? O sea, vamos a suponer una línea que fue la del Celta, ¿no? O sea, Marcos Alonso a pie cambiado. No, sí. Abde a pie cambiado, Marcos Alonso de central. Piqué. ¿Y quién más estaba? Estaba Marcos Alonso del otro lado. No jugó. Sí. Este partido contra el Celta fue uno de los raros en términos así como de rotación. Claro. Pero sí. No, claro, y se les complicó contra Iago Aspas, ¿no? O sea, también contra la línea ofensiva del Celta, que, bueno, no tiene la misma puntería que contra las que van a tener que bailar. Pero del otro lado, pues el Real Madrid, a ver, es claro que mañana va a descansar Dani Carvajal, entonces, bueno, él va a llegar fresco. Uh-huh. Tienes a Militao, que para mí es el mejor central del mundo ahorita. Luego tienes a Alaba, que es el líder de la defensa y es el que controla a Militao.
Y del otro lado tienes al mejor lateral izquierdo del mundo defensivamente hablando, que es Mendy. En el caso que cualquiera de ellos no llegue, tienes a Rüdiger. Y en el peor de los casos que tengas un drama en nivel defensivo como tiene el Barça, tienes a Nacho. Y ya el King Vallejo ya es tu séptimo central. Y ahí está, ¿no? Que, o sea, para ti va a ser polémico, pero yo sigo insistiendo que Vallejo es mejor que Eric García. Entonces, no hemos visto mucho jugar a Vallejo, entonces es complicado. Para mí es más polémico que digas que Alaba, perdón, que Militao y Mendy son los mejores laterales por izquierda. Pero dejo que la gente juzgue y en los comentarios de donde sea que está viendo esto, te lo digo. Luego nos podemos meter al análisis de por qué digo eso, pero tampoco queremos estar una hora. Después podemos seguirle dando, sin duda. Y luego, medio campo. Barça-Real Madrid. Te dejo ir a ti primero. Es que todo va a depender de cómo salga Xavi, ¿no? O sea, lo coherente sería salir con Frankie Young, Pedri y Gavi. Y Busquets, digo, lo más coherente sería salir a jugar un partido de contención con 4-4-2, ¿no? Pero, híjole, yo creo que va a sacar a Gavi, a Pedri y a Busquets. Sí. Y creo que la comparación física de Valverde, Tchouaméni, Kroos o Modric, Kroos, Tchouaméni o Valverde, Camavinga, Tchouaméni, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, en papel se ve claramente la distancia. El único jugador realmente diferencial que tiene el Barcelona en medio campo es Pedri. Sí. Que donde Tchouaméni se le eche encima, va a tener complicado dirigir el campo. Sí, me gustaría ver ese duelo. Va a ser, creo que, el duelo más interesante por la cantidad de variantes que hay en los dos lados. O sea, sin, aquí ya sin comparar niveles, pero hay mucho tipo de centrocampista en los dos lados. Para mí, va a salir con Busquets, como dices. Para mí, al final del día, Busquets es Busquets y sabe hacer lo suyo. En lo físico se le complica un poco más, pero él sabe jugar los clásicos. Para mí, va a estar bien. El tema para mí es el siguiente, es quien acompaña a Pedri. No sé, no, como que todavía no me convence, es que todavía no entiendo muy bien qué va a querer hacer Xavi. Pero para mí Busquets, Gavi, Pedri puede que sea ese centro del campo. Pedri es muy bueno, lo sabemos, puede ir a ataque muy bien y es capaz de meter goles, capaz de asistir. Siri dice otras cosas, pero algo falta. Y sin duda yo volteo al Real Madrid y sí veo un talento mucho más diferencial. Y luego, yo te mencioné a Busquets como un jugador que sabe jugar los clásicos y que va a estar al nivel, pero volteas al Real Madrid y está Kroos y Modric, ¿no? Que también tienen esa jerarquía ya. Entonces, yo creo que la línea del centro del campo igual se la podría dar al Real Madrid sin problema alguno. Sí. Luego, ya hablamos de Benzema y Lewandowski. Yo también creo que Lewandowski está mucho mejor, pero están los dos extremos. Los dos juegan así, los dos equipos juegan así. Del lado del Real Madrid, ¿tú crees que va a ser Vini y Rodrigo? ¿O cómo lo ves? Es que no sé, porque Rodrigo, Ancelotti le preguntaron hace 2 semanas que si mañana fuera la Champions, la final de la Champions, que si Rodrigo sería titular. Uh-huh. Y dijo que sí. Tienes a un Valverde, que es indiscutible. Tienes a Tchouaméni, que es indiscutible. Tienes a Karim, que es indiscutible. Y tienes a Vini, que es indiscutible. La única pieza que puedes variar es a Kroos o a Modric. Uh-huh. ¿No? Eso, pues, para dos jugadores de tanta jerarquía, pues, es un papel, es una decisión difícil de tomar para Ancelotti, ¿no? Entonces, sí. Sí, está complicada la línea. Luego, yo he vuelto a ver al Barça y para mí tiene que jugar Dembélé, sí o sí. O sea, se diga lo que se diga de él, para mí es un fenómeno. Puede tener partidos donde pierde 20 balones de los 20 que intenta, puede tener partidos donde las 5 oportunidades claras las falla, sí, pero es alguien que te genera. Y para mí tiene que jugar Dembélé, para mí es un tipo que ya está sumando mucho en jerarquía. Entonces, Dembélé, Lewandowski.
No sé si Ansu Fati esté listo todavía para ser titular, por lo que tengo entendido todavía no. Está en la banda, izquierda, ¿no? Ansu Fati. Sí. ¿Le toca bailar contra quién? Pues Carvajal. Contra Carvajal, contra Valverde y contra Rodrigo. Yo creo que Ansu Fati tiene esa personalidad para estar en esas situaciones complicadas. O sea, No pero es no una sé. personalidad, yo digo, es un tema de físico. Un tema de físico. Y físico sobre todo porque estuvo lesionado y ha tenido varias lesiones y Xavi lo ha arrancado mucho desde la banca. Y luego está Rafinha que sí se me hace un buen No convence, ¿o jugador. sí? Se me hace un buen jugador, pero no se me hace un diferenciador o que en un clásico te va a demostrar. No sé, algún nivel Neymar. Entonces, yo creo que si por ejemplo, en el lado del Real Madrid metes a Benzema, Vini, Rodrigo, y en el lado del Barça metes a Dembélé, Lewandowski y Rafinha, al final yo creo que te acabas yendo por el Real Madrid por lo que ofrecen hoy en día Vini y Rodrigo. Que Vini, ahí sí te lo daría, ponerlo como uno de los mejores extremos por izquierda del mundo, te lo acepto. Sí, total. Rodrigo, increíblemente también es goleador, puede ir por arriba, o sea, se ve chiquito, flaquito, pero mete. Y Benzema, que no ha tenido su mejor temporada, pero es Benzema. Entonces. Claro. Sobre todo, mira, la diferencia que yo veo no es tanto a nivel que sí lo hay, o sea, evidentemente Vini y Dembélé no tienen comparación en cuanto a efectividad ya, o sea, a decisión de partidos. Los dos desequilibran machín, pero pues uno las mete y el otro no, ¿no? Exacto. Y luego por el otro lado, supongamos que es Rafinha contra Rodrigo, pues Rodrigo desde el final de la temporada pasada trae de a gol por partido o de aportación de gol, ¿no? Gol o asistencia por partido. Entonces, bueno, finalmente tienes esa combinación, más un Benzema que, pues bueno, pasa el Balón de Oro y se van a enfrentar contra una línea central de... ¿Quién? ¿Marcos Alonso y Piqué o Eric García y Piqué? Eso va a Entonces, estar. Sí. ahí, o sea, porque finalmente Lewandowski se va a enfrentar contra Alaba y contra Militao. Y Rafinha se va a enfrentar a Mendy. Y, ¿no? Entonces, pues muchas de sus opciones pasan porque Carvajal haga un mal partido, ¿no? Porque del otro lado está la pared. Pues, y ya para cerrar este podcast, para mí, esta parte es la más clave de todas. ¿Dónde van a jugar el clásico? ¿En el Bernabéu, en Madrid? Va a ganar el Barça y probablemente va a golear. Dembélé doblete, Lewandowski mete su primer gol en clásicos y un cuarto gol ahí de Pedri o algo así. 4-0. Ese es mi Mira, pronóstico. ¿Cuál es el tuyo? yo he sido soberbio últimamente con el Barça y me he reído por su probable descenso a la Europa League de nuevo y bueno, no, pero para el Barça, a ver, esto es muy sencillo. El Madrid lucha todas las temporadas por superarse a sí mismo y el Barça lucha todas las temporadas para superar al Real Madrid. Es como su target del año, ¿no? Es el partido grande. Entonces, por lo general, salen con toda la casta, ¿no? Y el Madrid... No tanto, y como madridista es muy frustrante, ¿no? Porque Quieres no ganar, nos de todos modos gusta, quieres ganar. quieres ganar. Sí, Ajá, o es un sea, los clásico. jugadores no se lo toman desde la salida de Mourinho y Guardiola, los jugadores del Real Madrid, no sé, como que se toman los clásicos con un poco menos de garra. Mi pronóstico es un 2-1 para el Real Madrid, gol de Vinicius, gol de Fede y gol de Lewandowski, pero empezando el Barça 1-0. Antes del minuto 15. Pues ya veremos. Si pasa eso, la gente del Barça se va a calentar y va a tener mucho mi pronóstico, ese 4-0. Mi pronóstico es sin apasionamientos, claramente. Es totalmente objetivo, como pueden observar. Pero bueno, muchas gracias. Es semana de clásico. Quédense pendiente de todo lo que estamos haciendo en Golau App. Hay demasiadas cosas que tenemos planeadas y que vienen más adelante. Yo, para cerrar esto, no, obviamente en mi last man de la liga no voy a meter ni al Barça ni al Real Madrid. Yo voy a escoger al Celta de Vigo, que va contra la Real Sociedad. No sé tú qué opinas. ¿Cuál tengas? Híjole, creo que yo perdí con el Rayo la semana pasada, entonces creo que voy a ir a asegurar y voy a usar al Betis, ¿no? Está bien. Va Yo contra la el sal. Almería en casa, mira.
vamos a pasar de semana. Sí. Y en la Premier League, pues voy a escoger al Tottenham, que va contra el Everton en casa. Entonces... Es buen pick. A mí me acaba de quitar una vida al Tottenham. Así que no sé si los voy a escoger ahorita. Estoy un poco enojado. Pero bueno, esto fue todo por este podcast especial del Clásico. Manténganse muy pegados a las redes sociales de Golau App y estaremos hablando. Adiós. Adiós.